Estamos con la señora que viene el día de hoy por presentar ¿qué? Parkinson. Parkinson. ¿Y desde cuándo tiene Parkinson? Hace 10 años. Hace 10 años. Pero usted tiene un montón de medicinas que está tomando. ¿Por qué continúa con esos movimientos tan exagerados? Porque nomás me lo controla por unas pocas horas y después ya la dosis se disminuye. ¿A qué hora se tomó la última dosis? ¿Qué son? ¿3 horas? ¿O 2 horas? ¿O 4? ¿Ah? ¿Una hora? Como 2 horas más. Como 2 horas. Y entonces, si le dan esa medicina, ¿por qué no se mejora? A ver, hágase un favor. Párese y camine para allá. Quiero ver cómo está. Pero se puede manejar más o menos bien, ¿verdad? Sí. A ver, párese por favor, no se mueva. ¿Se le mueven las piernas o no se le mueven? ¿Ah? Nomás la siento débiles. Y se le mueven, a ver, levante una pierna. Agárrese allá. ¿También la mueve también las piernas cuando está acostada? Sí, me brincan. Le brincan. Y las manos, ¿cómo las mueve, verdad? Ajá. Ok, siéntese aquí. Vamos a ver, le hemos tomado exámenes de sangre y todo sale teóricamente bien. Tomamos un ultrasonido y trae un quiste renal y tiene miomatosis uterina, pero de ahí todo está bien. Vamos a ir viendo qué podemos hacer por usted. De momento le vamos a dar tratamiento para ver si le podemos quitar todo ese montón de medicinas que no le hacen nada. ¿Ok? Está bien. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a empezar con usted. Si podemos curarla de Parkinson, esto va a ser muy bueno para usted. Claro. Y para muchas personas también que andan sufriendo de esto, que sus médicos no la curan porque no saben qué es lo que tiene. Claro. Le acabamos de hacer un campo oscuro, encontramos un montón de bacterias ahí. Sí. Entonces probablemente el tratamiento va a ser con puros antibióticos. Vamos a ver qué hacemos, esperamos que venga mes a mes. Levante una mano por favor para arriba. La otra. A ver, las dos, ¿la puede levantar? Dele. Bájela sin agarrarse, sin agarrar el bordón, bájela. Ahí téngala, no la mueva. Se mueve un poco menos, así va. Se pueden, agárrela a esta. Y ahí las mueve mucho, ¿eh? Ahí mueve todo, ¿eh? Porque se siente. Bueno, vamos a ver cómo vamos a ir iniciando todo. Le acabo de poner las inyecciones, ¿verdad? Sí. A ver, se puede sentar, ya no tiene ningún movimiento, ¿eh? No. Mire, esto, siéntese. Y esto, después de un minuto, ¿va? Levante los brazos, bájelos, señora, ¿ves esto que estamos viendo? Aquí el doctor es un internista y el doctor es un médico general, ¿verdad? ¿Cómo está usted ahorita? Tranquila, no me siento con los... A ver, alterado, no. Agarre el bordón, no se le mueve nada, ¿verdad? Después de, no creo que sea un minuto que le puse las inyecciones. Doctor, es como un milagro. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve esto? Levántese un poquito y vaya a caminar, quiero ver sin el bordón. Levanta los brazos y hable. Me siento bien. ¿Sí? ¿Se siente bien? Más fuerzas en mis piernas. Sí, y los brazos, lo está moviendo, ¿va? Un poquito, ¿va? Lo está moviendo las manos un poquito. Detenga las manos. Ya las detiene un poquito más, ¿verdad? Pero siéntese. No me siento todo el cuerpo así, que sí, ¿verdad? Movimiento. Siéntese. Todavía no le ha hecho efecto en sus manos. Pero vamos a ir viendo cómo la vamos viendo poco a poco, ¿verdad?
pero en el mismo momento le quitamos sus movimientos, bueno, ¿verdad? Movimientos con unas inyecciones fuerte que le pusimos, que son milagrosas casi. Sí, sí, son milagrosas porque ya no tengo. Porque, ok, estamos pendientes aquí, gracias, con ella, ¿eh? Muchas gracias. Bueno. Gracias, doctor. Hace como 3 horas le pusimos las inyecciones, ¿verdad? Sí, por ahí. Como 3 horas. Y está como que si no tuviera Parkinson, nada, ¿verdad? Mire, a ver, párese y camine. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! A ver, mire nomás. Como que si nunca tuvo Parkinson, ¿verdad? No. ¡Qué bárbaro! La mano derecha sí la mueve un poquito, ¿verdad? Esperamos que todo salga bien. Vamos a ver cómo viene en 15 días, ¿eh? En 15 días, está bien. Bueno. Estamos aquí con la señora que vino hace ¿cuánto tiempo vino? Hace 2 semanas. Hace Alejandro, 2 semanas. Alejandro tiene llamada. La señora tiene Parkinson. Venía con Parkinson. No, tiene, ¿tengo? Parkinson todavía. Todavía tengo. Pero no, los movimientos que tiene ahorita ya son completamente diferentes. Diferentes. Hay ratos en que la veo que no se mueve para nada. Pero cuando vino casi no podía caminar. A ver, levántese. Parecía pulpo, todo así. Sí, levántese. A ver, camine para allá, quiero verla. Para acá. Mire, ya completamente diferente. Usted vino con un bastón, ¿va? Arrastrando los pies. Arrastrando los pies y con un bastón, ¿va? Con un bastón también. El tratamiento que le estamos dando a la señora fue inicial, fue un tratamiento que le dimos unas inyecciones, uh-huh, y ahora el tratamiento que sigue son antibióticos. La señora va a tomar los antibióticos 4 a 6 meses y vamos a ir viendo cómo va. Pero ahorita ya no es exagerado como vino al principio. Como pulpo, todo así. Casi no la notamos bien porque iba con andadera o con el bastón. Pero ahorita, ¿qué porcentaje se siente mejor de su...? Oh, sí, demasiado mejor. ¿Qué tanto mejor? 60. Un 50-60%. ¿Verdad? Sí. Pero antes no podía mantener esto así, no podía. No tenía podía que hacerle así todo lado en las piernas. Y tenía que estar arrastrando así. Y ahorita, en 15 días son 50-60. Pero cuando se fue igual que ahora, casi. Casi. Ahorita un poco más. Pero más pero el proceso del tratamiento de ella va a ser. Depende de ella, de 4 meses mínimo estar tomando antibióticos y después vamos a ver, depende de cuánto tiempo más va a necesitar la señora. ¿Verdad? Pero ¿qué le dicen sus vecinos? ¿Qué hice? ¿Que por qué estoy diferente? Que me ven más activa, más ya anda, contenta. Ya no tengo el mismo semblante que antes, que tenía, sí, la enfermedad, que ya... Bueno, pues una mejoría de la señora. Gracias. No es el tratamiento, no es la curación ahorita, ¿verdad? Pero es el inicio del tratamiento. 15 días de tratamiento nada más. Pero cuando se fue casi igual que ahora. Pero vino, pero moviendo todo. ¿Verdad, señora? Así es. Siéntese. Hace muchos años el señor Louis Pasteur dijo: en el futuro todos los médicos se van a dar cuenta de que todas las enfermedades son producidas por bacterias. Eso es lo que estamos encontrando. Pues nadie le ha dado antibióticos para su Parkinson. Tenemos la esperanza de que la vamos a curar completamente. Ahorita lleva un 50-60% de mejoría en 15 días. Bueno, pero el procedimiento que le hicimos fue inicial, fue que en ese momento le quitaron casi la mayoría, ¿verdad? Bueno, que siga mejor, ¿eh? Gracias.